Desde su creación en febrero de 2020, el Parque Científico Tecnológico de La Habana no ha dejado de generar proyectos que posibiliten la conexión entre empresas, centros de investigación y las universidades. Uno de estos proyectos es Ala Soluciones, que se dedica al desarrollo de drones para la agricultura, para el control avial, para la inspección de torres de alta tensión, para el trabajo de topografía con medios de percepción remota, todo esto muy vinculado a las universidades. Siempre aportando sostenibilidad y seguridad en el empleo de estos medios. Otro de los 6 proyectos en ejecución está basado en la programación de dispositivos inteligentes para el hogar. Este proyecto se lleva a cabo en una cooperación con el Parque Científico Tecnológico y la empresa Smavit. Se acordó desarrollar una plataforma donde se gestionen y también convivan todos los dispositivos que ya tiene desarrollado la empresa y también producir una nueva gama de sensores y también de videocámaras. Ensifarma desarrolla soluciones de automatización para la industria farmacéutica, contribuyendo a la sustitución de importaciones y a la soberanía tecnológica. Nuestros principales clientes son AICA, la empresa de sobre productos homologados, Occidente, también el Instituto Finlay de Vacunas. Hemos desarrollado algunas soluciones, como por ejemplo son los procesos de fermentación biológica, el almacenamiento, producción y distribución de agua farmacéutica, procesos de esterilización, liofilización. Y bueno, esto es un ejemplo de una de las soluciones, las últimas que hemos implementado en la industria que está funcionando actualmente. Igualmente se cuenta con una plataforma de comercio electrónico, un sistema para evaluar la calidad de software y las aplicaciones Todus, Picta y Apecalis, alternativas a WhatsApp, YouTube y Google Play Explorer. Parque Científico Tecnológico de La Habana, una verdadera incubadora de proyectos. Wilber Crespo y Angélica Arce Montero, especial para La Mesa Redonda.